Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo noticiario de Guild Wars 2. Hacía tiempo que no nos veíamos, eh. Ya lo sé, ya lo sé. Lo siento. He estado, como comprenderéis, en las clases y, por supuesto, pues los streamings los he dejado un poquito, un poquito abandonados, ¿vale? En cuanto he tenido algún que otro huequito, he estado dándole cañita. Así que bueno, os recuerdo que os espero todos los viernes, sábados y domingo en el canal de Twitch, ¿vale? Para más contenido de Guild Wars 2, ¿vale? Así que ahí comentaremos todas las novedades, todos los parches, todos los Guild Chat, ¿vale? Y, por supuesto, nuevas cositas que tengo que comentar. Pero a antes vamos a hablar de nuevas cosas de Guild Wars 2. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana de la beta? ¿Qué, qué tal os ha parecido? ¿Qué os han parecido las nuevas especializaciones? Sé que tengo que hacer un vídeo comentando mi opinión sobre estas especializaciones porque, bueno, no las he podido probar tanto como las anteriores, pero no os preocupéis, esta semana trataré de tenerlo hecho, ¿vale? Así que esperarlo, ¿vale? Pero tener paciencia por fin que con las clases, la verdad es que me ha costado un poquito ponerme al día y me ha costado un poco adaptarme al nuevo horario, ¿vale? Y bueno, ¿qué tal? Habéis podido probar la beta de dos horas de Mundo contra Mundo. <laughs> la beta que en principio la iban a poner, y iban a preparar el servidor para el día martes 21, junto con la beta del DX11, la, el reward este visual y las betas de las especializaciones. Pues ese día 21 iban a preparar en principio el servidor para acoger el día 24 viernes en el reset la beta de las alianzas. Ya sabéis, esa nueva reestructuración que, iba, que va a sufrir Mundo contra Mundo este año. Pues lamentablemente ese mismo viernes... Eh, el, literalmente el juego estuvo caído durante unos 15-20 minutos y las colas en, en Mundo contra Mundo fueron eternas, básicamente. Y nada, y al final ese mismo día tuvieron que cancelar la beta. O sea que, ¿qué, qué tal ha sido vuestra experiencia, gente? Comentarme en los comentarios qué que os ha parecido. Pero bueno, bastante escueta, bastante escueta por lo que he podido leer por Twitter, por Reddit, incluso bueno, pues al fin y al cabo en los directos ¿no? que me habéis estado comentando. Bueno, pues como siempre ya sabéis, hoy martes día 28 tenemos nueva tanda de logros de temporada de Dragones y aparte nueva información porque os recuerdo que la semana que viene, aparte de ser mi cumpleaños, el martes día 5 de octubre, va a ser también el evento de Halloween. Estamos en esa época del año en la que Halloween regresa, ese evento de farmear a saco como unos enfermos en el laberinto, hasta que nos sangren los dedos y los ojos. <laughs> Pero bueno, os recuerdo, porque aquellos que no lo sepáis, porque no lo habéis visto en Twitch, que el domingo, este mismo domingo de esta semana, ¿vale? Vamos a estar haciendo un podcast especial con Bortus 43, para aquellos que no nos conozcáis, que dudo que haya alguien que no lo conozca, comentando todo lo que necesitáis saber, absolutamente todos los trucos, eh, información y todo, todo, todo para prepararnos a tope para el farmeo, el chino farmeo del laberinto, ¿vale? Y todo los secretos que esconde Halloween y el farmeo de sacos, ¿vale? Además os recuerdo que este viernes día 1 es el especial de mi cumpleaños donde estaremos en Twitch haciendo un especial de 6 horas y estaremos sorteando pues todo lo que tenemos pendiente, ¿vale? Ahora os lo enseñaré de nuevo al, al, en el vídeo, tenemos los sorteos de eh, YouTube Twitter y tweets, ¿vale? Pero antes que nada vamos a analizar eh, en detalle el nuevo contenido que trae esta semana, porque como siempre todos, todos los lunes nos publican en la net un calendario de esa semana, ¿vale? Aunque realmente no hay nada interesante salvo que han metido el último capítulo de Mundo Viviente temporada 4, ¿vale? La de Guerra Eterna. Con este capítulo finalizamos el ciclo de Mundo Viviente temporada 4 y podéis desbloquear la montura del escama celeste, cosa que os va a venir muy, pero que muy, 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 muy bien. Así que, bueno, vamos a ver en detalle la información, tanto de este, de, este, de este calendario de esta semana, como del evento de Halloween, así como los logros, ¿vale? Y luego os comentaré todas las cositas sobre el directo del viernes, día 1 especial, y el del domingo. ¡Vamos allá! Bien, pues en cuanto al programa de eventos semanales de Guild Wars 2 correspondiente a la semana del 27 de septiembre ayer lunes al día 4 de octubre, se hace un vistazo a nuestro sitio oficial los lunes para ver el programa, para lo típico, ¿no? Y por supuesto, regresamos a la historia de Mundo Viviente: Guerra Eterna, el último capítulo de Mundo Viviente temporada 4. Mundo Viviente temporada 4, no sé si lo estáis siguiendo al día, pero desde luego es, creo que hasta el momento la historia más interesante y más buena que hemos visto, o sea, realmente desde mi opinión Creo que no soy del todo imparcial, la verdad, pero creo que este, este mundo viviente temporada 4, junto con el de Scarlet, que lamentablemente no lo pude jugar, creo que es el mejor de todos, la verdad. O sea, no sé en cuanto a contenido. Bueno, habrá gente que opine, no, es que Hot fue mejor, no, es que Pop. Yo la verdad es que este contenido... 10 de 10. Yo creo que es el mejor que hay en el juego. Vosotros qué creéis, qué opináis, si lleváis la historia al día. Como siempre ya sabéis que tenéis disponible desde hoy, martes, hasta el lunes de la semana que viene para desbloquear el capítulo de forma gratuita, ¿vale? Entrar con vuestra cuenta principal o vuestras cuentas alters, ¿vale? Recordemos es temporal la forma de desbloquear el capítulo, pero no los logros. Los logros desde que se implantan en el juego van a estar de forma permanente, ¿vale? Creo que con esta semana ahora lo veremos in game. Me parece que ya podemos desbloquear la eh, bolsa de 32 casillas si no recuerdo mal. Ahora lo veremos. Por supuesto, tenemos nuevo mapa dragón caído, un mapa muy interesante, muy bueno. Nuevos tesoros, la última de las monedas del mundo viviente de temporada 4, que nos otorga magia volátil. Y el nuevo, la nueva montura para desbloquear el scamacer. Esta Es una montura muy útil, muy, muy útil. Os, os sugiero que le deis prioridad porque ya os digo que es muy buena opción. Y bueno, pues poco más, la verdad. O sea, tendréis otros nuevos disponibles para el episodio y la categoría de eventos de bonificación. Mm -mm. Y poco más. O sea, en cuanto a contenido, realmente esta semana estamos un poquito, un poquito, un poquito escasos. Pero lo más importante es que recordemos: ice Brew Saga, Sangre y Hielo, Mundo Viviente temporada 5. Porque ellos realmente nunca lo han tratado como Mundo Viviente. Regresa, ¿vale? Se van a. Tomar un tiempo de descanso durante todo este tiempo. Porque recordemos que la semana que viene meterán Halloween. Se van a tomar un tiempo de descanso, ¿vale? O sea que a partir del 19 de octubre volverán los logros de esta Mundo Viviente temporada 5, ¿vale? Así que, en principio, este sería el último capítulo a desbloquear. Hasta dentro de aproximadamente tres semanas. Si no recuerdo mal, no lo sé. Unas tres semanitas puede ser. Una, dos, efectivamente, tres semanas. Bueno, cuatro semanas realmente, dentro de un mes, prácticamente. Si contamos hoy martes. Así que la verdad es que, bueno, tenemos muchos logros para ponernos al día antes de comenzar Mundo Viviente temporada 5 y tenemos sobre todo mucho tiempo, ¿vale? Vayamos a ver más información. Por supuesto... Como todos los martes tenemos contenido estético, eso es más que obvio porque si nos hace falta algo en este juego, sobre todo es contenido estético. Paquete de anillo inmortal. Da igual si vuestro estilo personal es brillo etéreo, o una llama abrasadora, estos diseños de guantes harán que vuestro guardarropa brille con los propios. O sea, básicamente son los mismos alitos que yo tengo. Además, tengo estos dos, estos dos halos que hemos tenido ya hace un tiempo. Ahora son una especie de guantes que van a ser como una especie de brazalete, ¿no? Ahora hay que verlo en game, pero bueno, no está mal. Tenemos por supuesto desbloquear gratis Guerra Eterna, el último capítulo, Mundo de Viento de temporada 4, y vuelven rebajas. Vuelven rebajas de herramientas de cosecha que no son las de magia volátil, eh, son las de escama celeste, diseños tóxicos, en fin, pero como siempre no nos ponen casillas de personaje extra en rebajas. En fin, Arenanet, gracias. Y bien, la sombra del rey loco llega el 5 de octubre. Ya sabéis, el gran festival anual de Halloween de Tiria llega la semana que viene. Del 5 de octubre al 2 de noviembre estará disponible este evento, ¿vale? Ya sabéis, aprovechar chicos, desempolvar vuestros ladrones, vuestros miras, vuestros personajes que utilizáis para farmear. Y si sois nuevos, recordemos, el domingo por la tarde, este mismo domingo estaremos en mi canal de Twitch junto con Bortu, revelando todos los secretos para que os hagáis de oro en este evento. Así que no dudéis en venir. Tenemos, por supuesto, festejo de bonificación de Halloween. Ojo, 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 gana experiencia extra. Ojito, ojito. ¿Hay algún secreto escondido en, este, en esta imagen? Recordemos que después del anuncio de las tres eh, especializaciones nuevas de armadura ligera y armadura pesada... No tenemos noticias ni ninguna clase de indicios sobre la armadura media, ¿vale? El guardabosques, el ingeniero y el ladrón de momento permanecen escondidos, así que siempre hay que analizar con todo lujo de detalle todas las redes sociales, todas las imágenes que pongan, porque seguro que hay un secreto siempre allá donde miremos. Así que estar atentos ojos y avisador, chicos, y besarme en cuanto veáis algo que a mí se me ha podido pasar. El festival se lanzará con un evento bonificación del 5 al 12 de octubre, ojo, la primera semana solamente, ganaréis un 50% de experiencia en todas las fuentes. En todas las fuentes What the fuck Un 30% extra De progreso En las rutas de compensa De mundo contra mundo Jaja <laughs> Gracias Arenanet Un 30% extra En PvP Y otro 30, de 30% extra En hallazgo mágico Perfecto Para un viaje en la... o... Ojito Ojito eh, Ojito Ojito gente. Nos están Alentando A que nos pongamos Con unos chinos farmeos Subid un personaje A nivel 10 Durante el evento Y podréis elegir Un arma especial Que aumentará su poder Junto a ese personaje Hasta que alcance Nivel 80 un arma, what? ¿Un arma progresiva que sube a nivel con nosotros? Ojo, ojo. Pero ponernos las casillas de personaje, chicos. Ponernos las casillas de personaje gratis. O, o sea, gratis, no. Gratis, obviamente no. Bla rebajarnos las casillas de personaje, por favor, que nos podamos subir el personaje. A como siempre, sin facilitar las cosas. En fin, bueno. Vamos a ver los logros de temporada de Dragones en juego. Bien, como siempre, nada más bloquear en el juego recibiremos un correo donde nos pone el regreso a Guerra Eterna, en este caso nos darán el pergamino para desbloquear la historia de Guerra Eterna, recogemos y ya sabéis, ya sabéis cómo va la movida. Le damos a la H, diario de historia y por supuesto lo tendremos aquí desbloqueado. Jugar este episodio y ya podremos empezar. Bien, en cuanto a las tandas de logros, ¿vale? Vamos a ver cuántos hay. Vale, sí, gente, lo siento, voy muy lenta. Me faltan cuatro chorradas de muchos de ellos. Bueno, algunos los tengo enteros, pero otros los tengo prácticamente terminados, en los que me faltan la historia. Sí, 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 hay que me tengo que poner al día, gente, pero no tengo tiempo. Así que vamos a ver, ¿qué tenemos? Regreso a Dragón Caído. Tenemos solamente ocho logros, está bastante bien. Bueno, son ocho logros bastante asequibles. Solamente tenemos dos logros correspondientes a historia. Regreso a fin y regreso a descenso. Siempre, recordemos, recordemos. Como siempre, tenemos que completar la historia. Eh, hasta donde pone el nombre, ¿vale? En este caso, regreso a fin, completamos este punto de historia y ya automáticamente se desbloquea aquí y no nos lo cuentan, ¿vale? Tenemos por supuesto 15 veces recolectar plantas, 30 veces recolectar madera, 30 veces minar distintos minerales, tenemos que participar en 30 eventos, que esto realmente en Dragon Caído es un mapa que es bastante bueno para completar esto rápidamente, ¿vale? Porque para avanzar el propio mapa, para tener el meta disponible, tenemos que participar en una serie de eventos, entonces esto lo vais a completar enseguida. La venganza de Cre Cracatory Anzate con la victoria a la batalla de Dragón Caído. Básicamente y seguramente hay que hacer el metaevento, ¿vale? El metaevento de este mapa correspondiente a eso, la batalla de Kreatoric. Spoiler de historia, gracias. Y por supuesto, derrotar a tres criaturas de nivel campeón en Dragón Caído que salen inmediatamente después del metaevento. evento La recompensa, 1000 de magia volátil al rango 1, que sería completar dos logros. Tres monedas místicas al rango 2, que corresponderían a 4. 250 de motas surgidas de la niebla, que esta es la moneda, ¿vale? Eh, que corresponderían pues eso a 6. Y por último, la lijó de armas de plasma, que podemos desbloquear cualquier tipo de skin o bien más moneditas místicas al completar todos los episodios. Lo que no me he fijado ha sido si realmente podemos ya, rango 3, nos desbloquean la casilla, la casilla de, vamos, la mochila de 32 casillas. Y serían 16 logros, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, efectivamente. O sea que deberíamos completar ya estos 16 logros y desbloquear de forma totalmente gratuita una mochila que es bastante carilla de conseguir. Por lo que estoy viendo que al parecer este logro no os contaría para el metalogro logro de temporada de Dragones. O sea, simplemente es un añadido más sobre el que ponernos, básicamente contarnos un poco de la historia y ponernos en situación para comenzar en Soft Dragons en febrero de 2022. Como bien sabéis... Por el tiempo, por la hora que es, no sabemos si habrá escuadrón disponible para completar el mapa. Ya sabéis que estoy un poquito escasa de tiempo. Pero bueno, es tan sencillo como venir al buscador de grupo. Mundo bien de temporada 4, Dragon Caído, y normalmente, como veis, hay un montón, ¿vale? Dragon Caído actualmente es un evento que se hace de forma bastante seguida. Es bastante habitual encontrar diferentes grupos porque es uno de los farmeos más rentables que existen, ¿vale? Siempre los recomendamos, sobre todo si eh, sois nuevos en el juego o si queréis iniciaros y conseguir orito para conseguir vuestras cositas, ¿vale? Dragon Caído sin duda es un capítulo muy, 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 muy útil. Si tenéis cuentas, Alter, aseguraos por favor de eh, desbloquearlo, porque os va a venir súper bien. Pero bueno, os voy a comentar desde la wiki la información sobre este mapa, ¿vale? Y sobre este evento y cómo desarrollarlo un Kaido es un mapa que se sitúa al sur de las ruinas de Or, ¿vale? Es literalmente un mapa que se encuentra en medio del océano interminable, no quiero hacer spoiler con respecto a la historia, pero creo que algo, algo se ve, ¿no? Tenemos tres zonas totalmente diferenciadas, teniendo este el reino de Melandru, este el reino de Baltazar y este el reino de Gren, más o menos, ¿vale? Se llama Campamento de Olmakan, bueno, en fin, corresponden cada uno a una zona, a un grupo con los que defensor, defensores de Tiria, pero... Por ejemplo, la floración de cristal, eh, los guardanieblas, ¿vale? Pero realmente, in-game, in -game se ve perfectamente los dominios y a qué dioses pertenecen, ¿vale? Es un mapa que la niebla tiene una influencia bastante especial. Pero como veis, solamente hay un punto de teleport porque los demás se van desbloqueando a medida que avanzamos en los puntos de avanzada, valga la redundancia, completando y desbloqueando los diferentes mapas. El mapa, nada más llegar, se desbloquea. Tres caminos, se bifurcan tres caminos, y cada camino nos llevará y nos conducirá a un dominio diferente, al de Melandro, al de Grend, o al de Baltazar. Por lo que a medida que avancemos cada una de las líneas, iremos desbloqueando los puntos de teleport. Como veis, no hay ningún tipo de teleport disponible, ¿vale? Así que conforme vayamos avanzando, se van a ir desbloqueando. Dragon Caído también, aparte de todos los beneficios y siendo el mapa muy, muy, muy bueno para poder farmear de todo, tenemos estos recursos que es los picos, las hachas y las hoces de magia volátil para aquellos que necesitáis por todos los medios magia volátil para hacer vuestros negocios, para hacer vuestras compritas y para conseguir diversos recursos, pero no tenéis el oro o no está disponible en el bazar el glifo de volatilidad, ¿vale? porque últimamente ha habido bastante escasez de glifo no hay ningún glifo de magia volátil podéis comprar aquí vuestras herramientas de recolección, simplemente cuesta karma ¿vale? es una muy 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 buena opción que lleváis siempre, siempre, siempre Siempre, tanto si vais a hacer, por ejemplo, farmeo de hielo eterno, como el farmeo de los jardines, como explorar o lo que sea, ¿vale? Es muy recomendable que pilléis estas herramientas, ¿vale? Y así os ahorráis el coste del glifo de volatilidad, ¿vale? Porque es muy caro y además ahora mismo está totalmente inexistente. En, en existencia, valga la redundancia, pero siempre podéis participar en los eh, discos de comercio como Overflow, ¿vale? Para poder comprarlo a un, un jugador sin ningún tipo de problemas y de forma totalmente legal. Os pondré en la caja de descripción de este vídeo toda la información al respecto. Pero bueno, si no, ya lo tenéis aquí. Bien, pasemos ahora a analizar el evento y eh, cómo se inicia, dónde se desarrolla. Bien, el metaevento de la batalla por Dragón Caído, la batalla de Dragón Caído. Es un metaevento que transcurre en el mapa de Dragón Caído, obviamente, y consiste básicamente en ir eh, teniendo disponibilidad de tres campamentos para acumular la magia para romper el cristal del dragón, ¿vale? Sin entrar mucho en materia ni en spoilers. El objetivo de este metaevento es establecer el nivel 4 de estado de tres campamentos: el de Guardaniebla en la zona de Melandru, el campamento de los Olmacar en la zona de Gren, la zona del medio, esta es la del sur, y en la del norte de la zona de Baltasar del campamento. El campamento de la floración de cristal, ¿vale? Cada campamento tiene diferentes eventos eh, de los comandantes del pacto, ¿vale? Y básicamente consiste en escoger una de las tres líneas, ¿vale? Tienen que ir avanzando todas más o menos al mismo tiempo y consiste en, def en defender a Rislos y Logan, <laughs> defender a una serie de objetivos, escoltar una vaquita, en fin, recolectar todos por igual hasta que se alcanza el nivel 4. Una vez que se alcanza el nivel 4, ¿vale? Tendremos otros eventos mientras tanto. O sea que ya os he comentado que eh, conseguir los 30 eventos o no sé cuántos eventos para el logro de, de temporada de dragones va a ser bastante, bastante sencillo. Es bastante sencillo, como veis vamos a tener un montón. Podemos ir cambiando de teleport, y yéndonos al teleport central, ¿vale? Ir cambiando de línea, participando en un evento, así todo el rato, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, se puede hacer bastante, bastante sencillo. Una vez que terminemos todos los campamentos y lleguemos a nivel 4 en ellos, se pasará al romper el cristal del dragón, ¿vale? Que sería, digamos, el metaevento que tenemos que completar para desbloquear uno de los logros de temporada de dragones, ¿vale? Este sería el resultado. Os recuerdo que no podéis eh, entrar en el mapa a mitad de evento, porque si no, el logro no os contaría. Tenéis que participar desde el comienzo, ¿vale? Como hemos estado viviendo de aquí para atrás con los demás logros, ¿vale? Como veis, bueno, pues en fin, son una serie de eventos dinámicos de ir protegiendo, protegiendo, protegiendo y entonces una vez que protegemos tendremos una especie de tiempo de dos minutos, ¿vale? Hasta que al final se, se nos, nos dé la opción de derrotar a Krakatoris, ¿vale? Es una batalla que viviremos por todo el mapa de Dragon Caído, ¿vale? Y estaremos pegándonos aquí, en esta zona, ¿vale? En lo que es el cuerpo de Krakatoris, ¿vale? Como veis, se van avanzando los eventos, van avanzando los mapas, ¿vale? Los diferentes campamentos, ya sabes, os lo he comentado antes, son cuatro teleports, son cuatro puntos de ruta a lo largo de todo el mapa. Pero una vez que se, se llega a nivel 4 el campamento, o al menos a, se ha desbloqueado ya el campamento de la, de la floración de cristal, podremos desbloquear el teleport. Como veis, punto de ruta de los hormacas en posición. Ya han completado los eventos para llegar hasta aquí y ya tendremos disponibles el teleport, igual que este de aquí. Ya hemos completado todos los eventos. Y como veis, nivel 1 de guardaniebla, en fin. Ahora es el momento, hemos empezado a escoltar de forma, eh, digamos, primero hemos llevado los diferentes eh, escoltas, ¿no? Hacia la zona. Y ahora es cuando comenzarían los diferentes eventillos. ¿Veis? Empiezan aquí los eventos para poder eh, ir subiendo de nivel los campamentos. ¿Ok? Es muy sencillo, la verdad es que es bastante sencillo. Y una vez que ocurra esto, Cracatori eh, será sellado dentro de sí mismo en el, en, el, en el nido de cristal. Habrá 20 minutos en los que podremos eh, permanecer en la zona, ¿vale? Y una vez que se termine todo esto, pues... Ya completaríamos el evento. Puede ser que se falle, puede ser que durante este tiempo de 20 minutos no se complete. Entonces, simplemente, pues, Krakadori no nos dejaría. Nos, nos mataría, ¿vale? Sería algo así como la boca del modremo. Cabe destacar que mientras estamos en las fases previas del metavento de la batalla, esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí está rodeada por una niebla morada que no nos deja pasar, ¿vale? O sea que los puntos de dominio, de interés y tal, que hay por la zona, eh, no podremos conseguirlos hasta que no se complete el metaevento en el mapa, ¿vale? Es interesante que entréis, si os apetece conseguir los puntos de dominio y los puntos de interés para tener el 100% y todo el tal, es recomendable que entréis en un mapa que haya completado de forma good, de, de forma exitosa, el metaevento, ¿vale? Porque si no, yo os digo, es que os acercáis aquí. Y os mata directamente. No os abate. No, no, os mata del todo. Dice que una fuerza súper tochísima os va a arrancar la cabeza. Y punto. <laughs> en cuanto al logro de la venganza de los campeones de Dragón Caído, tenemos que derrotar a tres criaturas de nivel campeón en Dragón Caído, ¿vale? Durante este evento, durante los mapas de Dragón Caído, existe una tanda de campeones, una especie como de caza de recompensas de campeones, ¿vale? Algo así como los bounties que hemos estado viendo aquí para atrás con los diferentes mapas, ¿vale? Estos aparecen durante la etapa en los que el campamento se están subiendo de nivel, ¿vale? Aparecen de forma aleatoria. Aparecen diferentes eh, campeones, ¿vale? Y los podemos derrotar. Solamente nos piden tres. Solamente tres, ¿vale? Pero no pasa nada. O sea, ya os digo, aparecen mmm, de forma aleatoria. Pero justo después, ¿vale? Justo después de que terminemos el metaevento. Justo después del metaevento de matar a Krakatorik, ¿vale? Si ya estáis en el mapa que ya lo habéis completado de forma exitosa. exitosa justo después... Seguramente el comandante que esté en vuestro, en vuestro mapa os vaya a hacer una ruta de jefes, ¿vale? Entonces aparecerán por el mapa en diferentes zonas, ¿vale? Ya sabéis que en la Wikipedia es, como siempre, fuente de información maravillosa y magistral, ¿vale? Este sería el recorrido que siguen los jefes después de que se complete de forma exitosa el, el metaevento de krakatoa ¿vale? Así que tenéis, os recomiendo sin duda, por eso que os desbloqueéis el escama celeste enseguida, ¿vale? Porque son zonas un poquito complicadas de llegar, ¿vale? Son zonas muy verticales, zonas un poquito escarpadas, en fin, son un poco un coñazo. Entonces, bueno. En la zona de Melando podéis utilizar la bolita esta que, os, que sobre, os vuelve Spider-Man, pero por lo demás es un poco complicado. Así que, bueno, esta es la, la ruta que siguen los diferentes jefes, ¿vale? Y pues solamente tendréis que completar tres, ¿vale? O sea, ya, ten, ya os digo, pueden aparecer de forma aleatoria ciertos, ciertos campeones durante la etapa en la que estáis subiendo de nivel el, los diferentes campamentos, los tres campamentos, o bien os esperáis, completáis el metaevento de Krakatorik y justo después hacéis la ruta de los, de los campeones y así matáis dos pajar de un tiro Bien, y antes de finalizar el vídeo, ya sabéis que siempre hago una especie como de review final, de despedida final, ¿vale? Os recuerdo, os recuerdo, os dejaré en la caja de descripción toda la información, toda, toda la información disponible que he estado contando a lo largo del vídeo, ¿vale? Os dejaré también el enlace al vídeo del sorteo, os recuerdo que este viernes después del directo, una vez que finalicemos el especial 6 horas, ¿vale? Por la noche, contaremos los ganadores de los sorteos en Twitter, recordad, seguirme en Twitter y darle retweet al tweet que tengo de encabezado, el sorteo de YouTube. Eh, donde tenéis que comentar y ser seguidores del canal si preferís Tales of Arise o bien la edición completa de las tres expansiones de Guild Wars 2 y la del propio directo de Twitch. Durante el directo de Twitch estaremos sorteando todo esto que veis aquí, el especial de mi cumpleaños. Para celebrar mi cumpleaños, este viernes 1 de octubre nos vemos a partir de las 5 y media de la hora española para un especial de 6 horas. O sea que vais a poder pasar en cualquier momento de ese día. Soltaremos durante todo el directo un montón de cosas. De momento, una legendaria, una precursora. En fin, sortearemos un montón de cosas cositas, sortaremos skins, sortaremos gemas, sortaremos un montón de cosas, una edición base de Guild Wars 2 Enso Dragon, pero si llegamos al igual de los suscriptores, que todavía también estará disponible ese directo, se sorteará también una edición de eh, la tocha, la de 80 euritos con 4.000 gemas, ¿vale? De Enso Dragon. Así que no dudéis en pasaros, ¿vale? Porque bueno, es mi forma también de agradeceros todo el apoyo que me dais y por supuesto, pues que intentemos de nuevo ir a por el partner de Twitch que está ahí 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 me lo negaron hace muy poquito simplemente por unos pequeños problemas de copyright pero realmente cumplimos los requisitos así que gente por favor seguir apoyándome porque estamos ahí a punto de conseguirlo vale así que nada dicho esto pues no me queda mucho más que deciros Estar atentos a estos días a las redes sociales, a las cuentas de Guild Wars 2, para ver si hay alguna clase de imagen extraña que nos revele, el, no sé, alguna información de las especializaciones que tanto ansiamos. Yo al menos. <laughs> no sé qué opináis vosotros. Como siempre os lo en los comentarios, gente, dejadme todo tipo de mm, pensamientos, opiniones, noticias, experiencias y lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias a todos, como siempre, y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Adiós.